Buenos días a todos y bienvenidos una vez más aquí, hijos del maná. Vamos a darle a Magic. Hoy vamos con un deck que me encantó en su antigua versión, pero después de nerfear a ciertas cartas, pues ha tenido que buscar cómo rellenar ciertos huecos y aparte implementar cartas nuevas, ¿no? De las nuevas expansiones. Hablamos de Mono White, por supuesto. Quizá de lo que he probado hasta la fecha, después de, bueno, si queréis. Victorias rápidas, pues mono red y a saco a la cabeza, pero a mí me gusta más controlar la mesa, agotar al oponente y al final acabar ganándolo, ¿no? Por pesado, pues eso es lo que es mono white, ¿vale? Tenemos, si visteis el vídeo anterior de esta versión, hay cartas core como son la agricultora ambiciosa, el compañero con espíritus que te ayudan a robar cartas. En este caso, agricultora te busca una llanura. Y compañero te roba una carta. Y para, ya que no tenemos el destruir bancos, para seguir robando, tenemos la guardiana de Ghirapur, que lo que hace es exiliar una criatura y después, al final de tu turno, lo regresas al campo de batalla, con lo cual hace la habilidad de despliegue, ¿no? De estas cartas, que son robar cartas, ¿vale? Y aparte te pone un cuerpo que vuela en campo, lo cual está bastante bien. Llevamos Loran por si nos enfrentamos a algo que juegue con artefactos o encantamientos con los que tengamos que lidiar. Llevamos un par de copias. Después, pues los removals, como de poner las armas, osificación. El anuncio de la boda. Ahora que ya no hay destruir bancos, esto en turno 3 baja muy bien. Y tenemos las piedras de la fortaleza y debilidad. Y esto, bueno, es un artefacto. Te ayuda a después. Generar dos manás, pero también es muy flexible, ya que lo puedes usar como un removal, un menos 5 hasta el final del turno y eliminar lo que sea, una amenaza, o robar cartas, que también está bien. Pero ¿por qué llevamos esto? Pues porque llevamos los relicarios del camino y necesitamos un artefacto en campo para darle valor a esto, ¿no? Esto lo sacrificas y si tienes anuncio de la boda y el artefacto, pues robaría dos cartas, que bueno, como. Normalmente con Mono White las partidas se alargan, pues está bien. Ejemplar de Serra para volver a jugar cosas que estén en el cementerio. Si puede ser agricultora o compañera, o compañero con espíritus. Muchas, muchas gracias, Fuicuando, por esa suscripción. Muchísimas Muchas gracias y gracias a buenos vosotros. días. Estamos buenísimos. Daurdo, buenos días. Ahora saludo al chat. Es que podéis jugar cualquier cosa, ¿vale? Porque podéis jugar, volver a jugar cualquier cosa de coste 3. Entonces. Va muy bien el ejemplar de Serra. La Emperatriz Errante, que te sirve, es súper versátil. Te sirve para remover, para poner amenazas en mesa o para potenciar esas unidades que tienes en campo y sorprender al oponente cuando te pones a atacar o a defender. Y si quieres remover toda la mesa, a lo mejor la Errante Eterna. Eliges una unidad de cada bando. De cada lado de la mesa y remueves lo que sea. Si no, pues puedes ir exiliando artefactos o criaturas, puedes ir poniendo fichas. Esto es una máquina, es una máquina. Y por si acaso, llevamos guarda de santuario que te permite robar más cartas. Y como tierras, pues nada, llevamos un El Ganjo, llanuras, Mirrex para ir poniendo estos tokencitos, bastante molestos, no bloquean, pero bueno, van poniendo esa amenaza, ese tóxico, ¿no? Que parece que no, pero poco a poco te van mermando. Y los relicarios del camino. Este es el deck que a mí me encanta. Lo vamos a jugar dos o tres partidas para que lo veáis. Y después aquí en Twitch haremos alguna cosita. Vale. Mejor que relicario los que te roban llanuras y te da vida. También, también te sirve para cinear. Y aparte, eso que dices, Fuicone, va muy bien. Porque después puedes volver a jugar desde el cementerio y volver a jugar llanuras de nuevo. Está, también está bastante bien. Porque aparte, si lo juegas del cementerio, lo juegas, usas su habilidad, ganas dos vidas, eso es importante, más una que te da esa carta, más la llanura. Lo cual está bastante bien. Pero bueno, me gusta más jugarlo así. Esta es la versión que vamos a jugar hoy. La carta que dices, la jugamos, no sé si en el último vídeo que subí a YouTube o lo jugamos aquí en Twitch. Pero lo importante es que estamos aquí, tenemos el Sound Request activado, así que ya sabéis, podéis poner musicote con admiraciones R, el tema que queráis escuchar. O sea, al final hay un montón de versiones. Fuiconen apunta muy bien por la carta que dice. Es otra opción. Al final es coger un arquetipo y amoldártelo a lo que tú quieras. Sin llanuras, pero bueno.
Esto te da maná blanco. O sea, esto es un poco risky, ¿eh? O sea, quedarnos esta mano es un poco risky. Es un poco risky. Voy a hacer mulligan. Quiero una llanura, por lo menos. Vale, esto está mejor. Nos podemos quitar el guarda. Y lo que decías, ¿no? La carta que decías con el ejemplar de Sierra lo puedes volver a jugar. Vale, vamos a conservar esta mano. Vamos a quitarnos la guarda. Vamos a ver. Vale, parece que el oponente también ha hecho mulligan. Lo cual está bastante bien. También será mono white. Vale, vuela vigilancia. Cada otro ángel es un deck de ángeles. Entra en el campo de batalla con un contador más uno adicional. Vale, pues lo que vamos a hacer seguramente será osificación ahí. Porque no quiero que vaya poniendo tokens. De momento vamos. Vamos a osificar a guiada. Sí, es ángeles. Ángeles a full. Ángeles a full. Vale, aquí. El anuncio de la boda entra muy bien. Yo creo que sí, para optimizar. Es un counter, tiene counter. Por eso no ha gastado el mana. Ah, ¿no? ¿Decide que no lo quiere usar o...? Vale, encima todos van a volar, ¿o qué pasa? Esto nos puede ayudar a lidiar con la mesa al final. Yo creo que voy a hacer agricultora. Voy a robar una llanura. Y después hago compañero con espíritus y robo una carta. Vamos a robar. Y hay que aguantar hasta la errante eterna. Otra cosa es que tenga algún counter, que seguro que lo tiene. Mike to come. Magic también por las mañanas. Sí, los sábados por las mañanas ahora es Magic. Ya. Ya hay que ir entrando en otros juegos porque Gwen, pues es lo que es. Es lo que ha pasado. Vale, bueno. Sin problemas. Sin problemas. Aquí podemos hacer después guardiana sobre compañero con espíritus. Ponemos un cuerpo en mesa. Además vuela. Vale. A ver, esto daña primero. ¿Me como 5 de daño? ¿Me como 5 de daño? No, no creo que... Comer 5 de daño no me mola. Comemos dos y va que te chuta. Lo que me preocupa es que... Vale. Vale, osificación. Creo que vamos a esperar un poco. A ver. Vamos a ver. Podemos hacer guardiana sobre agricultora. Pero claro, la llanura me la da al final. La llanura me la da al final. Hacer osificación aquí. Tampoco tiene nada en el cementerio que pueda jugar. Debería atacar primero. No es el caso. Vamos a hacer así. No voy a atacar. Y vamos a robar algo. Sin ataques. Vale, que robamos. Vale. La batalla. Voy a exiliar una carta. Supongo será osificación. Pero bueno, es exiliar y cuesta dos más. La podemos seguir jugando. Podríamos hacer osificación a la emperatriz errante.
Pues no importa, tenemos otra. Supongo que le vamos a permitir que comernos esos 4 de daño. Nos vamos a 12. Igual la igual la osificación la metemos aquí, ¿eh? Meterla ahí. Tenemos 4 de mana. A ver, también podemos hacer osificación. Vale, es que esto ya es bastante peligroso. Ya atacamos aquí. Vamos a hacer osificación al ejemplar de Serra. ¿Y si ataco solo con guardiana? Hay que atacar con algo. Me gustaría atacar con dos. No, no, con dos no. Creo que voy a atacar solo con esto. Lo que pasa es que si lo defiende, después me puede exiliar lo que sea. Debería atacar con tres. Con tres. A ver. Defiende aquí, defiende aquí. Igual debería atacar con todo, pero entonces activará esto. Bueno, esto me lo puedo cargar después. Eso me lo puedo cargar después. Venga, va. Vale, bloquea por ahí, ¿no? A ver, lo normal es que no bloquee. Vale. No me preocupa porque nos lo vamos a cargar. Pasa que, bueno, ahora me comeré dos. Dos de daño. Va la cara. 7. Vale. Pues tendría que hacer ejemplar de Serra. Y aguantar ahí. Vale, no vamos a atacar. Sin ataques. Vamos a intentar aguantar aquí un poco. Hasta que tengamos acceso ya a la errante eterna. Bueno, vale. Vamos a bloquear con todo. Supongo que tiene algo. La emperatriz. Vale. Vale. Más uno, más uno. Algo. Vale, perfecto. 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 A ver, podría bajar esto. Pero después moriría. Pero claro, es que esto vuela. Eso vuela y es un problema. Vuela y es un problema.
Pero es que tengo que usarlo. Y creo que me debería de quedar la guardiana. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a exiliar. Vamos a exiliar. Voy a exiliar esto. Me quedo en 6. Vamos a pegar aquí. Si se lo quiere cargar. Remember your training. Necesito el despoblar y todas estas cosas. Me tengo que poner algo de remover porque es que no me están viniendo. ¿Por qué no me vienen los removals? O sea, no lo entiendo. Guardián de Girapur. Sobre nada, supongo. Vale, ahora sí. Ahora sí, pero ya es un poco tarde. Tan tarde que no me da. Tan tarde que no me da. Es que todo vuela. El problema es que todo vuela. Todo vuela. A ver. Esto seguro. Igual tenía que haber hecho esto antes. Vale, robamos 2. Vale. Hacemos así. Ay, no, pues no podemos hacer nada. Vamos a conceder. Vamos a coger todo el removal que tengamos. Lo vamos a meter. Hay cosas que, es que no sé por qué de poner las armas ha salido tan tarde. Ha salido muy tarde. Igual tendría que poner los defensor o defensora piraxiana. No hace falta el adiós. Supongo que el despoblar está bien. Y ahora me tengo que quitar cosas. Lora no tiene sentido. Lora no tiene sentido. Esto vuela, o sea que bien. Me tengo que quitar 4 cartas. Clasificación yo lo veo bien. Anuncio de la boda tampoco me ayuda porque vuela todo. Con lo cual, eso no lo podemos ahorrar. Y lo podemos dejar así. Lora no vale, exacto, exacto. No, Lora no vale. Vamos a dejar las criaturas que vuelan. Vamos a dejar el removal. Ponemos 3 despoblar. Por si acaso se nos va. Y hay que ir vigilando con otra cosa. Que es el tiempo. Hemos tardado mucho. Vale. Esta mano está bien. Tenemos 22 minutos y el oponente 23. Vale, tampoco hemos... Nos hemos atrasado tanto. Venga. Vamos a robar. Aquí vamos a hacer la siguiente sobre mi compañero. Vale, atacamos primero. Hacemos guardiana. Counter. Counter, vale. Vale.
Esto de que tenga destello es un coñazo. Sacamos el Mirex. Oh, que sí. Voy a bajar esto ya y tener dos manás más. Pero esto lo podemos guardar para otra cosa más gorda, ¿no? ¿Qué hace counter? No pueden. Vale. Vamos a atacar. Y esto vamos a hacer después. Y tener ya un artefacto y un encantamiento, por si acaso. Vuela, macho. Vuela, es que además todo lo juega con destello este señor. Vamos a poner la ficha. Aquí. Como no voy a robarme esa una carta, no pasa nada. De momento. Voy a atacar con dos. Metemos el primer tóxico, que tampoco es que sea significativo. Pero bueno, lo dejamos ahí. Venga, algo con destello. Es que de verdad. De verdad, ¿eh? Vale, ¿qué vas a hacer? Crea una ficha. No sé si hacer reventar esto y robar dos. Vamos a hacerlo. Hostia, es verdad. Vale, vale, bien. Perfecto. Defensora pirexiana. Tenemos defensora pirexiana. A ver. Que seguro que tiene un counter. Puedo hacer osificación aquí. Aquí mismo. Ojo. ¿Eh? A ver, voy a hacer esto. Pero qué pesado, tío, qué pesado. Madre mía. Qué pesadilla. Voy a necesitar esto o robo dos cartas. Vamos a robar dos cartas. Otra vez. Es que soy Garrulo a más no poder, ¿eh? Soy Garrulo a más no poder. Le estoy dando cartas de gratis. Show them how we greet our enemies. Tenemos 5. Vamos a hacer esto. Counter. Ay.
Oye, está buena partida, oponente. Buena partida. Voy a poner un más uno, más uno. No vamos a alargarlo más. Está... Entre que no la ha jugado bien y él la ha jugado bien. ¿Y dónde está mi despoblar? Bueno, así me gusta. Empezando con derrota, eso siempre es bueno. Lo de 500. Venga, va. Yo confío. Confío. La verdad es que los counters me han hecho bastante daño. ¿Le faltan llanuras? No creo que falten llanuras. No creo que falten llanuras. Falta robarlas. Falta robarlas. O sea, tenemos 23. 23 tierras. O sea, no sé, ¿eh? Es subestimado, vale. Vale, esto lo podemos exiliar. Y así no vuelve. No vamos a bloquear. Es que después vuelve en forma de chapa, fuera. Chapa que te da, eso no está escrito. Está todo el rato volviendo. ¿Y esto? Enrique evidente infernal. Vuela, toque mortal, vínculo vital. Ah, bueno, no. De momento vuela, comienzo del combate en tu turno, elige uno que no haya sido elegido. Cada jugador sacrifica una criatura, transforma a Henry. ¿Pero esto qué es? Ah, bueno, solo puedes sacrificar una vez. Vale, puede ser un tokencillo de estos. Y en la siguiente, entonces, la transforma. No voy a atacar. No, porque después si no me quedo sin nada. Esto necesitaría una tierra más para removerlo. Después tiene vuela, toque mortal, vínculo vital, crea criatura de control con la habilidad de volar, toque mortal y o vínculo vital. Obtiene más uno más cero hasta el final del turno. Tera. ¿Ya lo ha convertido? Vale. Buf. Buf. Vale, vamos a atacar con las dos y robar. Me falta una tierra. Y Diana. Descartar algo. Bueno, descartamos el anuncio de la boda. Sacrifica una criatura. Se queda uno. No entiendo. Que se queda uno. Vale, puedo quitarme un... Vale. Perfecto. Diana, bueno. Intrusa para comerse algo. Lo cual me perjudica. Descarto una carta. Vale, voy a descartar el anuncio de la boda. Puedo recuperar con ejemplar de Serra.
Vale. Vale, vamos a exiliar algo. Y vamos a golpear ahí. Exiliar. Esto, supongo que volverá como Enrica. Vamos a exiliar esto. Porque esto tenía que descartar una carta. Vale. Y vamos a golpear a Liliana. Remover un contador. Venga, removemos de aquí. Perfecto. Vale, se rinde. Ver el campo de batalla. Lo mismo. Lora no nos vale. Lora no nos vale. Y creo que necesito meter los despoblar. Porque no me ha gustado nada. Arrasador pirexiano. Tampoco me mola la Liliana, pero bueno. Tampoco me gusta la Liliana. Vamos a hacer despoblar. Me quito algo más. Yo creo que así está bien. La once de la boda, de momento lo vamos a dejar. Vamos a jugar así. A ver, esto no es legal. Esto no es legal. O sea, que no te salga ninguna llanura no es legal. Venga, va. Conservamos esta mano. Y nos quitamos la Errante Eterna. Que nos queda mucho por llegar ahí. Vale. Vamos a robar llanura. Ojo. No ha bajado nada. No ha bajado tierra. Por no hacer el mulligan. La ha liado. La ha liado. Qué importante es hacer el mulligan bien, ¿eh? Elijo un nombre de carta, las habilidades. La errante. ¿La errante qué? La errante eterna. Supongo que sí, que es la errante eterna. Pero bueno. Esto es un artefacto. No podemos deshacernos del artefacto porque nos hemos quitado a Lora. Bueno, para la siguiente ya sabemos. Son criaturas, artefacto. Ah, la errante. Prevén todo el daño que no sea con. Exilia de criatura, objetivo con fuerza de 4 o menos. O sea, ¿esto cómo funciona? Bueno, bueno, bueno. Qué bien. Qué bien. Este hombre se ha quedado atascado con el maná. Probamos. Bien. Yo creo que aquí la ha liado, ¿no? No era la errante, era la errante eterna. Yo creo que aquí me está haciendo yo un lío. Está. A mí me faltan llanuras, pues a este hombre le falta mucho maná. Le falta mucho maná. Qué importante es hacer el mulligan, ¿eh? Fijaos que nosotros no nos la jugamos. Porque, bueno, también este deck yo creo que te permite hacer mulligan. Porque sabes que vas a robar después cartas o tierras. Venga, va. Vamos a ver si la siguiente la ganamos. Normalmente no son un paseo las partidas, son algo más complicadas, algo más de que se alargan en el tiempo. Vale, tenemos tierras,
Tenemos removal y para aguantar para turnos más adelante. Buenos días, Ganjusa. ¿Qué tal? ¿No será este señor fan de Fuikonen? Aquí se complica el tema. Se complica si no robo mis cartas que roban cartas o robar tierras. Ay. Nos quitamos Lora. Voy a quitarme Loran porque igual no tiene. No hace servicio. Prefiero quitarme los coste 3. Vale, esto sí que me da acceso. Counter. Vale. Voy a hacer esto, aunque lo va a contear. Pero bueno, creo que sean costes 3 que van al cementerio. Es el mazo que juegas tú. O sea que este eres tú. Vale, vale. Es un mazo de cansineo. O sea, más cansino que este. Que el mono white. Este es más cansino que el mono white. Ver el futuro. El jugador objetivo baraja hasta 4 cartas objetivo de su cementerio en su biblioteca. Vale. Vale. Vamos a atacar primero. Counter. A mí si gasta counters aquí me vale. Se ha puesto sin copar. Con suerte es ese de ahí. Si ataco con los dos voy a robar y voy a tener que descartar algo. Supongo que el de poner las armas aquí no tiene mucho sentido. No, no lleva unidades. Sí, sí. A mí me preocupa que vaya a tener este que revienta la mesa y te pone los bichos uno a uno que... Que ponen veneno. Con lo cual vamos a tener que poner despoblar... Ah, bueno, caída solar. La caidita. La caidita. Vale. Esto gustaría hacer el compañero, pero vamos a hacer anuncio de la boda, que haga counter también. Se va quedando sin cartas. Sin copar, vale. Y las tierras que no vienen, ¿eh? Supongo que ahora robará. Así no se va a quedar este hombre sin flow, ¿eh? Lleva caída, Dios, y el que pone bichos con veneno, exacto. Ese es el que me preocupa. Ese es el que me preocupa. Podría hacer usificación aquí, porque total... Oh, esto. Pues Loran. Loran puede hacer servicio, ¿eh? Aquí. Loran puede hacer servicio. Atacamos primero. Vale.
No quiero hacer aún ejemplar de Serra porque seguramente tiene counter. Pero qué importante sería hacer ejemplar y después Loran, ¿eh? Vamos a hacer así. Counter también. Vale. Pero qué manía de meter cosas ahí, tío. Lo bueno es que como no tenga el de robar, se queda sin... sin fuelle, ¿eh? Aquí podemos parar a dos. Nos pasarían tres. Este quizás es el que más miedo me da. El ocaso del sol blanco. Necesito hacer... despoblar. Vale. Vale. Perfecto. Necesito hacer Serra y que entre. ¿Tiene un counter, tío? O cualquier instantáneo, quizá. Vale, resuelvo. Esto robaría una, pero... puedo hacerlo después. Necesito Loran. Que sea una tierra, por favor. Vamos a... atacar. Seis. Vamos a robar dos. Vamos a descartar esto. Y las tierras que no vienen. Vale, bien. Bien. Vale. Necesito... esto no vale para nada. Eso no vale para nada. Es Loran sí. Osificación... ¿tiene Planeswalker? ¿Tiene Planeswalker? La pregunta del millón. ¿Lleva Planeswalker? Vamos a meterlos a Dios, seguro. No lleva Planeswalker. Pues osificación fuera. Loran sí. Despoblar también importante por si nos saca los bichitos. Y a partir de aquí... yo creo que el vehículo... el vehículo. ¿Es importante el vehículo? El vehículo. Supongo para quitarle cosas que no puedan volver. Si no hacemos... no, no. Cerebro y buscamos el ocaso, ¿no? Y fuera el vehículo. Vamos a probarlo con el cerebro. Venga, vamos a meter un vehículo. Esto es para quitar el ocaso.
Lo dejamos así. Vamos a dejar solo. Bueno, venga, va. Vamos a meter dos vehículos. Vamos a hacer la prueba así. Sí, porque además al vehículo le vas quitando cosas del cementerio que no pueda jugar de nuevo. Y va creciendo un montón. Vale, me gusta. Tenemos un despoblar por si acaso. No hay prisa, o sea, este enfrentamiento no hay prisa. Capaz que hace counter. Bueno, a ver, los counters ya está bien que los vaya usando. Ese lo tiene un counter. O sea, si lo usa aquí, no lo va a poder usar más adelante. Aquí, por ejemplo, en despoblar. Algo tiene seguro. Esto lo podemos usar para robar cartas. Esto lo vamos a jugar seguro. Creo que voy a poner anuncio de la boda. O sea, quiero ver ya sus counters. Prefiero counter aquí que no aquí. Y así esto entra seguro después ya. Venga, va, tira tu counter. No, no tira counter. Vale. A ver, vamos a poner otro. Espérate. Vamos a atacar primero. Emperatriz. Ojo, porque ahora podemos jugar ejemplar de Serra. En vez de jugar anuncio a la boda. No veo mal jugar en ejemplar de Serra. Y lo tenemos en mesa. Y ya tiene que empezar a hacer despoblar y chorradas de esas, ¿sabes? O lo que tenga. Voy a robar una. Vamos a hacer esto. Una tierra. Ahí está. Es que es muy complicado jugar ese deck de Artorius. ¿No? Se llama Artorius. Blanco azul, creo. Porque tienes que saber cuándo tirar los contrahechizos y todo eso. Ahora, por ejemplo, se ha quedado sin mana. Se ha quedado sin poder responder a mi carta. Vale, pues vamos a. Yo creo que el deck. Bueno, mola. A mí me mola. A mí me mola Mono White. Gente, espero que os guste. Tampoco es muy caro. Si os hiciste la versión anterior, es poner unas cuantas cartas más. Y nada, gente. Lo dejamos por aquí, nos vemos en YouTube en próximos vídeos. Venga, chao.